aquí con Fer Gallardo. El día de hoy nos va a comentar qué fue lo que pasó el día de ayer con tan gran competencia que tuviste contra Paola. Así es. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes Ecuador, buenas tardes a toda la gente que nos está mirando a través de la señal del Dual, ¿no? Quiero agradecer primero el apoyo que tuve ayer, sobre todo el público, que me sorprendió demasiado, siendo que soy nueva y Paola ya tiene un campeonato, como dijo ecuatoriano acá. Y toda la gente coreaba mi nombre, así que para todos ellos muchas gracias. Estoy muy feliz, adolorida, porque la competencia ayer estuvo bastante dura. Creo que gané justamente. No hubo nada del otro mundo, nada, ni una trampa, como quiso dejar entrever. Fue todo justo desde el primer momento. Partí ganando y en ningún momento me pasó. Así que creo que fue una competencia muy buena en la que yo saco resultados muy positivos. ¿Cuál fue la técnica de campeona que utilizaste el día de ayer? Yo creo que siempre estar consciente de lo que uno hace, saber cuál es la técnica para pasar la ratonera, y siendo que igual el salto táctico en el agua me dificultaba más porque soy mucho más chiquitita que todas las competidoras de aquí, pero ¿sabes cuál es la técnica? El corazón. El corazón, y me imagino que ese corazón fue solamente para darle más fuerte y no solamente, como dijiste, ganarle a Paola, sino también enseñar, darte ese regalo a ti misma y a tu hija. Eso, exactamente. Nunca pensé en ganarle a Paola, en ganarle a una campeona, en ganarle a una bicampeona, sino que en ganarme y superarme a mí misma. Para mí era un reto personal, ya que llevaba muchos meses sin competir desde que acabó K17 Chile. Tampoco iba al gimnasio, nada. Creo que fui dos veces al gimnasio después. Y nada, pues empezar de cero y ver que uno sí tiene las capacidades y que sí se puede, y que siendo mamá, como lo dije, que teniendo una casa, que haciendo todo, teniendo novio, marido, usted que está en su casa también puede. Esto lo puede hacer cualquiera teniendo un corazón grande. Dar un saludo primero que todo a las Fernicers, no solamente de Chile, sino que de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, que siempre me llenan de cariño, de cartitas hermosas. Y bueno, y a toda la gente de Ecuador, que me he sentido como en mi casa, que me han apoyado de manera increíble. Así que para todos ellos, un saludo de Fer Gallardo de Caixa. Gracias. Reporto para ustedes, Andrea Chico.